Hi, Jenny. Hi. How are you, Jenny? Very good. Hi, I'm great. Charlie. Charlie le ganaron. Y mire, Very nice. Pero aquí estamos ya, así es que that's super nice. okay. Very good. ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? Bien, corriendo como siempre, todos los viernes, pero Okay. yes. Very nice. All right, vamos a dar, vamos a esperar un ratito más. Faltan 4 minutos para iniciar, okay? Thank you. Okay. Roxana, la extrañamos ayer, Roxana. Roxy, ¿tiene su micrófono apagado? Estaba un poco mal de salud, Miss. Ay, no le creo. ¿Y cómo se siente ahora? Pues un poquito menos. Sí, Menos mal. está. Ajá, más o menos me siento. Okay. Sí. Vaya, prometo no preguntarle mucho, vaya. Ay, gracias. Ay, gracias. Algo también. A mí también, Charlie. No, usted sí, Charlie, usted no se siente mal. Ah, okay, I feel sick. I feel Oh, sick. my Creo que la Sí, yo dije qué raro que Roxy no entrara ayer. Pero ya está tomando algo, Roxy. Su micrófono, Roxy. Sí, estoy tomando antibiótico. Okay. All right. Está bien. All right, very good. Okay, so we're going to start. Ya van a entrar los demás compañeros y compañeras. Acuérdense que ya hoy es la clase 13, ¿verdad? Cada vez vamos acercándonos más al cierre del módulo, ¿verdad? Ya la otra semana nos queda la otra semana completa y luego 2 días más y se acabó, ¿verdad? Así es que vamos volando, de verdad. Yo siento que acabamos de empezar, que ayer los conocí. Y ya vamos por más de la mitad, ¿verdad? Sí, Increíble, se pasa súper rápido. rápido, mi Very fast, all right? Very good. yes, Okay. Pero ahí vamos, ¿verdad? Aprendiendo un poquito. correcto, exacto. Very good. Ok, mire que hoy me Exacto. tocó la tarde a los demás compañeros, están dormidos. Ah, pues mientras ellos llegan, Dígame, Charlie. al preguntar con Gwen, Sí. por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuándo se usa la sombrilla? ¿Cuándo se Ajá. usa una sombrilla? Ajá. Para poder, puede usar el artículo Gwen también.
la WH question, Charlie. Correcto, correcto. Vaya, si yo escribo la oración preguntando cuándo usamos las sombrillas. Ajá. Sería, ¿verdad? De que en una tarde lluviosa. Sí. Entonces, ¿puedo responder yo con when también? No. Sí, Charlie. Lo que pasa es que digamos que eso es un poquito como más avanzado, por ponerlo así. Yo le puedo decir, when do you use an umbrella? Y usted me puede contestar, when it's raining, cuando llueve. Oh. Ok. Ah, ¿cómo? O también puede ser la otra respuesta a mi pregunta, when do you use an umbrella? Usted me puede decir, I use an umbrella in winter. También, pueden ser las dos, Charlie, pero por eso le digo, la que ahorita, digamos, vamos a manejar o estamos manejando, sería la segunda, ¿verdad? I use an umbrella in winter. O I use an umbrella in... Good evening. Tomorrow. Hello, good evening. Pero también se vale, en ese caso, decir, ¿cuándo llueve? ¿Cuándo es invierno? Okay, Charlie, disculpe que casi no le entiendo. Hay como un poco de bulla y le escucho cortado. ¿Qué hoy se me ocurrió? La idea. Jenita, me regala un ratito, Jenita. Creo que su micrófono, si me lo apago un segundito, porque no le escuché a Charlie lo último que me iba a decir. Disculpe. Thank you, Charlie. Disculpe. Dígame otra vez, Charlie, lo último que me estaba diciendo. Ok, hoy iba pensando en esa pregunta, o sea, en formular esa pregunta. Cuando usamos, cuando usualmente ocupamos una sombrilla. Y lo primero que dije fue, bueno, cuando llueve, dije yo así, claro. Pero trasladándolo al inglés, dije yo, pero se podrá utilizar. ¿Se podrá? Se podrá utilizar el when para responderme. Entonces, te voy a preguntar para salir de dudas. Pero súper bien, Charlie. Me alegra que usted esté trabajando o esté haciendo lo que esté haciendo y está pensando en. En inglés, fíjese, lo felicito. Ah, se hace de todo. Very good. Mire, y me gusta lo que dice su camisa, Charlie. Ah, es mi camisa de los viernes. Take it easy. Excellent. I like that. Very good, Charlie. Gracias. Okay, very nice. So, le vamos a dar la bienvenida a Dita, a Chiqui, Laurita. Jazz, María José. Good evening. Good evening. How are you? I'm doing great. Excellent. Are you guys happy? It's Friday. I'm super happy. It's Friday. Yeah, it's very nice. Very nice. Jazz, where is Ede? Ahorita está en eso. Okay, very good. Aquí lo tenemos controlado, yes. Very good. Pobrecito. No lo dejamos super. Tranquilo. All right, very good. Thank you, Jazz. All right, girls and Charlie. All right, so remember that yesterday we were talking about WH questions. Hacíamos como el repaso de los WH questions. When, where, how, who, why, which. ¿Verdad? Ayer, al inicio de la clase, hablábamos de dos special cases. All right, tenemos who y tenemos which, ¿verdad? Que de repente ocupan como diferente estructura. All right, pero las demás ocupan la misma. WH plus the auxiliary plus the subject. Plus the verb, plus the complement, all right? So, and then the question mark. So, for example, you say, where do you buy your shoes? Or where do you buy your groceries, all right? So you say, where, all right? Or when do you have English classes? Okay, and you say, I have English classes every day, all right? Oh, I say, which, language do you like, English or Spanish? Y ahora todos van a decir English, all right?
So we have that, okay? So we're using WH questions. Acuérdese que estas se llaman information questions porque nos dan más information, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? ¿Se recuerda que si yo le digo, where do you live? Usted no me va a decir, yes, I do. All right, because no tiene sentido. Yo le estoy preguntando, where? Usted me dice, Soyapango, Merliot, San Marcos, San Martín, Santa Tecla. All right, so you give me more information. Okay? Okay, guys, very good. Recuérdeme ayer si nos quedaba alguna tarea que no logramos concluir o ayer terminamos todo con el libro donde íbamos. ¿Quién me ayuda? Ya, estamos aquí. Ya, estábamos aquí. Ahorita comparto solo para ponernos en contexto y luego empiezo a tomar la primera asistencia. All right, so this we finished yesterday, ¿verdad? Acuérdese que todas eran why does he, where does she, what does Ingrid, when does the employee. All right, so these were the questions y cada quien hizo sus answers, okay? All right. Voy a dejar de compartir. Do you have any questions about what we were studying yesterday? No questions? No questions. No questions. All right, very good. Okay, entonces voy a empezar a tomar asistencia. Esperamos que los demás compañeros se nos sigan uniendo en el resto de clase. All right, very good. So we have here Adilio Hernández Polanco, Tonia Daisy Hernández de Guardado, Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Thank you. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you, Roxana. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adita, hi Adita. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Thank you. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Jazz? Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Jenny Marisol Escobar Hernández. Jenny Berger. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Presente. Thank you, Damari. Gloria Maribel Mazariego de Morales. And Francisco Antonio Renderos. Present. Ah, okay, thank you, Frank Berger. Veo que entró Gloria Dayana. Hi, Dayana. All right, very good. Okay, so let's hope that all your classmates will join us later, but thank you so much for being in class. All right, remember, guys, acordémonos lo importante que es estar en clase, ¿verdad? Acuérdese que el compromiso es de lunes a viernes, de 8 a 10, ¿verdad? Acuérdese que ya casi nos faltan 7 días más nomás, all right? Hay que hacer el esfuerzo, all right? Para estar acá. Mire que se va aprendiendo un poquito cada día. Así es que eso es importante, ¿verdad? Así que les invito a que siempre estén. Ya los últimos 7 días la asistencia es súper importante. Acuérdese que la idea acá es dejar las puertas abiertas para que ustedes puedan continuar con sus cursos, ¿verdad? Especialmente en este tipo de cursos que todos pertenecen a una misma institución. Si se nos van compañeritos, entonces pueda que tengamos dificultad para abrir el siguiente curso, ¿verdad? Entonces afectamos a todos los demás. Entonces sí es importante que estemos aquí,
y animen a sus compañeros o compañeras que a veces no entran o entran un poquito más tarde a estar, ¿verdad? Ya nos quedan 7 días nada más, podemos lograrlo, all right? Así es que con todos los ánimos puestos, ¿ok? Very good. So guys, here, I'm going to share my book again, and this is what we're going to see today, okay? We are going to do this on page 33. Otro ratito, cuando ya tengamos más compañeros, vamos a regresar a la 32 porque vamos a hacer una conversation, all right? Y ya les voy a explicar, pero eso después de las casi 9, más o menos, okay? Now, we're going to do this right now. Jenny, hágame un favor. Jenny, can you please read this? I will be able to. Okay. Wait. It says ask. No, donde está subrayado, Jenny. I will be able okay. to ask. Uh-huh. Ask for and say. Yes, ask yes. for and say the time of activity at or workplaces. Excellent, Jenny. Thank you. Ask for and say the for. Time, all right, of activities at your workplace. Okay, Laurita, can you read number one, Laura? Let's start. Ask a classmate. Ask a classmate the exact time she does some activities at work. Excellent, Laura. Thank you so much. All right. Then we have Chiqui. Can you read this information, please, about Robles' agenda? Can you read it? Chiqui? Chiqui's not around? All right. Let me see. Frank, can you please read this one? This information that is on the chart. Frank, please. Okay. 7:15, meeting with the marketing department. Okay. 8:30, video call with the supervisor from West Company. 9, workshop to the research. Yes, Frank. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing. To improve mm-hmm. the manufacturing mm-hmm. process. Excellent. The manufacturing process. Yes, very good. Halftime? No, 12. 12, yes. 12. Workshop lunch, 1:45 or 1:45. Yes. 1:45, workshop lunch. 1:45, second part of the workshop. Mm-hmm. 5:55, mm-hmm. send tomorrow schedule to Mr. Lopez, new secretary, and leave. All right, very good. Thank you, Frank. Very nice, okay? All right, so here we have 7:15, meeting with the marketing department, okay? 8:30, video call with a supervisor from West Company. 9:00, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshops lunch. 1:45, second part of the workshop. 5:55, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave, all right? So this is an agenda, okay? This is what we're going to do later, right, like today, all right? Now, do you understand what is workshop? Do you know the meaning of workshop? Taller. Yeah, it's like capacitación or taller, pero yeah, taller, mm-hmm. So if you say, oh, I have a workshop, that means that you have a capacitación. You don't say capacitation, right? You say workshop, all right? So that's a workshop. Do you understand research and development? Mm-mm. All right, research es como investigación y desarrollo, departamento de investigación y desarrollo, all right?
Do we understand improve? To improve. Oh, Mrs. Okay, mejorar. El proceso de manufactura. To improve the manufacturing process. Ok, y luego vamos hasta abajo donde dice send tomorrow's schedule. All right, esta palabra aquí, schedule, es horario. All right, schedule. Teacher, you can repeat to improve. To improve es mejorar. No, okay, thank you. You're welcome. Teacher. Yes. Puede repetir department. Algo así, development. Department? Sí. Uh-huh. El de Research and Development Department. Uh-huh. Que es, dijo que era investigación y desarrollo. Ajá, Departamento de Investigación y Desarrollo. Thank you, teacher. You're very welcome. All right. Okay. Ahora, mire cómo está este agenda aquí. Vamos a hacer una muy parecida ahorita. All right. Y en lugar de decir Robles agenda, va a decir Ada's agenda, Laura's agenda, Charlie's agenda. Cada quien va a hacer su agenda. All right. I want you to think about five activities. All right. Five activities during the day. Puede mezclar entre las actividades del colegio, sus actividades personales, ¿ok? Escoja un día, cualquier día. Puede ser Saturday, Friday, Monday, Wednesday, como usted quiera. All right? Puede ser mañana si gusta. It doesn't matter. Ponga five activities of your day. Ahora, lo importante es que me incluya la hora en la cual usted realiza esa actividad. ¿Ok? Por ejemplo, si usted va a poner English class, usted va a poner 8 English class, receive English class, or connect to my English class. Si usted el día que escoja para hacer su agenda va a la iglesia, por ejemplo, usted puede poner at 5:45 go to church. ¿All right? Como usted guste. Five activities, si quiere poner un poquito más, no importa. ¿All right? But five minimum. Five activities that you do in a day, and I want you to write the times. Okay, guys? Yes? Yes, miss. Thank you very much. Yes, miss. All right, les doy, son las 8:18, que unos, no sé, 5 minutos, nos quedamos aquí ahorita. Me van avisando como cuando vayan terminando y me la van a compartir, ¿verdad? Me van a decir, okay, teacher, this is my agenda, okay? Okay. Hi, Beita. Hi, teacher. Hi, Bea. So sorry to be late. That's okay, Bea. Welcome to class. Thank you. Can you repeat? Yes, of course, Bea. No problem. Right now, Bea, we're working on page 33, Bea, of your book. We are working on your agenda, Bea. Okay? Copy the example of Mrs. Robles' agenda, pero en lugar de decir esto, va a decir Bea's agenda. All right? So I want you to think about five activities, Bea. Maybe okay. From your work or maybe from your personal life, but I want you to put the times in your agenda. All right? Okay. Very good. Thank you, Bea. Thank you. Thank you.
Jenny finished? Thank you, Chiqui. Thank you. Edith, Adita, Frank? I finished, Miss. Excellent, Edith. Thank you. Perfect. We're gonna wait a little longer, Chiqui and Edith, so everybody else has a chance to finish, okay? Thank you. All right, let's see. Chiqui, can you please tell us about your agenda? I'm sorry. That's okay, that's fine, that's okay. Okay, I start my agenda at 8:30 okay. with phonics classes or phonics class. Mm-hmm. And next 9:30, I have recess. Okay. 10 a.m. I have arithmetic class. Okay. 12 p.m. Okay. I have lunchtime. Okay. And then at 2 o'clock, I have bike training. Oh, okay. All right. Very nice. I like that. Thank you. I try to do a bike. Okay. All right. Very good. Excellent. Very good. Okay, let's see. What about Frank? Frank, can you please tell us your agenda? Five a.m. I okay. wake up. Okay. 7:50. I don't know. This is the correct form to say, but starting into my job, get into my job. You start work. Start work. Mm-hmm. Start yes, work. You can say that. Yeah. 8 a.m. prepare classes and materials. Okay. And make videos to my classes. Okay. 12. Have lunch. Okay. And 3:15, go home. Excellent. All right. Okay. Thank you very much. Let's see. Thank you, Frank. Roxana, can you please tell us your agenda? Pero prometí que no le voy a molestar. Solo ahorita, vaya, Roxy. Roxy, tell us. In the Monday, have okay. a class in the morning, 8:30 a.m. Language and Spanish. Okay. At 8:30 a.m., I have a class science social. Okay. Ciencias sociales. Social science. All right. Yeah. Mm-hmm. 2:01 p.m., finish the class. Okay. All right. Finish nice. And 3 p.m., I go to my house, 4 p.m. I study English, and I take a rest,
En 8 p.m. Class de English. Excellent. Class. Very good. Your English classes. Excellent. English. Very nice. Class. Very good, Roxy. Thank you. Adita, what about your agenda, Adita? Miss Jessica, no sé si las he escrito bien. ¿Me ayuda? Claro, por supuesto. Dígamelas, Adita. Aquí le ayudamos. My agenda. 9 o'clock. I go to the church in Sunday. Okay. ¿Estoy bien? Yes, you go to church on Sunday. Very good, yes. Okay. 7 o'clock. I go to the college on Monday. Okay. ¿Está bien? Yes, Adita, está perfecta. No se preocupe. Vaya, sería 8. Solo que voy salteado con los días. Ah, vaya, no, está bien. Ajá. 8 o'clock in the Saturday, in home, I drink my breakfast. Ah, very nice. You have your breakfast, okay? ¿Cómo fue? You have breakfast? Ah, you have. Usted ponga I have, Adita, okay? I have. I have. Miren. I have a breakfast. That's right, yes, you have breakfast, uh-huh. Ok, solo esa, Miss. Excelente, Adita, ya ves. Súper bien, all right, very nice. You're welcome, Adita, very good. Vamos a escuchar una más y luego seguimos y después vamos a volver a the agenda. A ver, voluntarios, volunteer, to share the agenda, please. Solo uno. Me. Ah, excellent. I'm sorry. No, that's okay. All right, Jenny, and then Edith, okay? Okay, this is my agenda on Saturday. Okay. 8 a.m. I get up and take a bath. Okay. 8:30, I eat my breakfast. And then 9 a.m. I do general cleaning at my home. Okay. 11:30, I prepare the lunch. Okay. 1 o'clock p.m. I have I take a rest. And 3 p.m. I visit my mom. Oh, very nice. Thank you. All right. Jenny, solo recuerde cuando decimos, por ejemplo, hago el almuerzo o almuerzo, entonces decimos I make lunch, not the lunch. All right? Or I have lunch. All right? Entonces, si decimos I make the lunch, es bien en español, hago el almuerzo, ¿verdad? Entonces, lo omitimos. El da no va en ese caso, Jenny, ¿ok? Ok. Excellent, Jenny. Thank you. All right, Edith, can you please tell us your agenda? Okay. My agenda is 7:30, check the bank online. 7:50, make bills for customers. Okay. 9 o'clock, pay the bills. 10 o'clock, read and send emails. Okay. 1 p.m. I have lunch. Okay. Only. Very good, Edith. Excellent. Very nice. Thank you. All right, guys. Super good. Okay. We're going to stop right now with this agenda. And right now, we're going to talk about time. Okay. Entonces, vamos a hacer la típica pregunta, what time is it? Okay. Now, in English, we have two ways to express time. Okay. Lo vamos a diferenciar así. Lo más probable es que ustedes ya se lo pueden y está perfecto. Nos va a caer como repaso. Y si no, entonces mejor todavía porque vamos a aprender algo nuevo. Vamos a decir la hora tradicional y la no tradicional. La rara, vamos a decir, la larga, como usted quiera. No es que sea difícil. Lo que pasa que es, le damos un poquito de vuelta a algo. All right, entonces, vamos con what time is it? Okay, now. I want you to see this. Voy a dejar el manual a un lado un ratito y vamos a hacer esto. Pueden ver my screen? Yes, can you see it?
Yes, miss. Telling the time. Yes, telling the time. All right. Yeah. Thank you. All right. So here, what time is it? Y podemos decir esta, en ambos casos son la hora tradicional. It is, por ejemplo, it is 9:10. O usted puede decir, it's 9:10. O it's, en este caso, la diferencia acá es que aquí es larga y aquí está contractada. It is 9:10 or it's 9:10. Si tenemos y somos bien exactos con la hora, decimos it's 9:09. No vamos a decir it's 9:09. No, it's 9:09. Okay? Lo mismo aquí es 5:05. Quiere decir que desde el 01 al 09 usted va a decir oh. It's 8:01, it's 8:03. Si usted es súper exacto, ¿verdad? It's 8:07, it's 8:08. Siempre el cero en este caso lo vamos a leer como O, ¿ok? Oh. All right, entonces no podemos decir it's 5:05, no, it's 5:05. ¿Ok, guys? Tampoco podemos decir it's 5:05, no, it's 5:05, ¿ok? It's 9:10, así. No, si después del 10, Adita, solo es 5:10, por ejemplo. Es 01 al 09, usted tiene que decir 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09. Del 10 para allá ya decimos it's 5:10. It's 5:12. Ya no le ponemos el O, Adita, ¿ok? Ok, thank Excellent. You. Very good question, Adita. Excellent. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Questions? ¿No questions? ¿No? ¿Hasta ahorita no? All right. No questions. Ok, thank you. Ok, so here we have. Vamos a dividir. Quiero que ahorita me pongan atención y luego lo podemos copiar. Vamos a dividir el reloj en dos mitades, ¿ok? Okay. La mitad del 12 al 6, okay, from 12 to 6, I'm going to use the word past. Past. Sí. From past. 6 to 12, de la otra mitad del reloj, voy a decir 2. All right? Entonces, por ejemplo, ahí yo voy a decir, it is 5 past. La hora que sea. Por decir ahorita son las 8:05, en lugar de decir it's 8:05, voy a decir es 8:05. Es la misma hora, solo que una es la forma tradicional y la otra es la larga. All right? Entonces, ¿qué vamos a poner primero? Los minutos que ya pasaron de esa hora. Right? Es 5 past. Luego tenemos, ah, no, teacher, it's 8:10. Ah, ok, o decimos, it is 8:10. Esa es la tradicional. Ahorita estamos aprendiendo la otra, it's 8:10. All right, igual esta. No vamos a decir, it is 15:15. Vamos a decir, it's 8:15. Quarter past, la hora que estemos, en este caso si son las 8:15, vamos a decir it's a 8:15. Siempre los minutos van primero, luego la palabra past y luego la hora en la que estamos. ¿Ok? It's 8:20. All right? It's 8:25. It's 8:30. Okay? Si se fija, no vamos a decir it's 8:30. No, decimos it's 8:30. Okay? Entonces, donde es cuarto y media, lo cambiamos. No decimos 15, decimos quarter. No decimos 30, decimos 8:30. Okay? Ahora, ¿qué pasa si ya son las 7:35 o las 8:35? Vamos a decir, o vamos al revés, o vamos subiendo y lo vamos a aproximar a la hora que sigue. Entonces yo digo, it's 25 to 9.
Si ahorita fueran las 8:35, lo cual de hecho casi son, all right, it's 25 to 9. It's 20 to 9. It's a quarter to 9. It's 10 to 9. It's 5 to 9. Y llegamos y decimos, it's 9 o'clock. Okay? A ver. Okay. Questions. Charlie, a ver. El o'clock únicamente se usa cuando es la hora... En punto. Punto. Únicamente sí. Entonces se usa o'clock. Solo en ese caso, Charlie. Ok, sí, porque empezó con esta aclaración, tenía pensado en eso, que si era, era otra forma de expresar la hora. No. Ok, gracias. Quiere decir, por ejemplo, si usted dice, son las 8 y 10, no va a decir, it's 8, 10 o'clock, ¿verdad? Eso no tiene sentido. El o'clock es nada más para una hora exacta. Exacto. Ya sea de la forma tradicional o de esta que estamos viendo ahorita, el o'clock solo es para hora exacta. Okay. Excelente, Charlie. Yes. Este, entonces para decir four. Adilio, no lo había visto entrar. Ay, Adilio, quiero tenerlo en clase. Yo dije, se parece, suena a Adilio, pero no ha entrado, pero ya vi que sí. Dígame, Adilio. Gracias. Este, el detalle es, como decía Charlie, ¿verdad? Es decir, four sería 4 o'clock, para decir 4 en punto. Exacto. Ok. Cada vez que sea una hora en punto, por ejemplo, nosotros empezamos clase 8 o'clock. Yes. Terminamos clase 10 o'clock. Ok. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, ahora Jasmine va a terminar su clase, por cierto, Jasmine, a 10:10. All right, porque hoy le toca, ya no digo 10:10 o'clock, ¿verdad? Porque ya no es una hora exacta. All right, exacto. Mm-hmm. Very good, Adilio. Thank you. All right, any other question? Miss Jessica. Yes, Adita. Mi, entonces, para de las 12 a las 6, vamos en paz. Exacto, Adita. Sí. Y de las 6, siempre de las 6 a las 12. Sí. ¿Tú? ¿Se incluye a las 6 siempre? No, bueno, usted sí, ahí tiene la opción de decir half past. La hora que ya pasó, o puede decir half to, la hora que ya viene. Ahí en el half usted puede decidir, Adita, si va a decir 30 pasada de las 8 o 30 para las 9. Ah, entonces right. Para un ejemplo, uh-huh. 30 para las 9. Half past, uh-huh. I mean half to 9. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. ¿Cómo repite? Half to 9. Si decimos 30 a las 9, half to 9. Okay. Okay. Thank you. Excellent. Thank you. Very good question, Adita. Okay. All right. Thank you. Very good. Any other question, guys? Do we understand? Be quiet. Tommy. Y chef. Yes. Para decir a quarter past. Vamos a decir, it's a quarter past 8, por ejemplo. Yes, what time is it? It's a quarter past, yes. Ah, okay. Yes. Thank you. You're welcome. Thank you, Mari. Teacher, ¿siempre utilizaremos el it? Sí, Laurita. Sí. Sí, Laurita, porque acuérdense que la pregunta es, what time is it? You say, it's 2:05. All right. No solo decimos, what time is it? 2:05. O sea, sí en el día a día, pero no es gramaticalmente correcto la hora. All right. Entonces decimos, it's 5, whatever. Mm-hmm. All right. No more questions. Yes. Todo esto que nos acaba de mostrar, toda esta forma de expresar la hora. Ajá, Charlie. Se pueden utilizar, así como ahorita que hicimos esta agenda, en lugar de decir, por ejemplo, 7, por ejemplo, 7 de la mañana, podemos expresarlo como 7 o'clock. Sí. O únicamente solo el número.
en este caso, 6 a.m. o podemos decir 6 o'clock? Sí, you can say 6 o'clock. Por ejemplo, Charlie, si hubiera puesto usted una actividad a las 6:15, por decir algo, usted puede decir, at 6:15 I take a shower, o puede decir, at 6:15 I take a shower, ya cuando usted lo está comentando, ¿verdad? Cuando usted lo escribe, los escribe en número, ¿verdad? Pero cuando usted ya me lo dice, me lo puede haber compartido como, ah, teacher, at 6:15 I take a shower. Pero ahora que ya sabemos este, me puede decir, at 6:15 I take a shower, y son las mismas 6:15. Coach. Coach. O sea que podemos decir 15. Excuse me. 3:15, por ejemplo. En la hora decir tradicional, sí, vea. En la hora de esta que le estoy enseñando, no. O sea, la hora tradicional, ¿cuál es? 6:15, la que siempre usamos. Por lo general usamos 6:15, I take a shower. Pero en esta forma que está, boy, Mari, en esta forma que estamos viendo ahorita, no decimos 15 past 2, por decir, it's a quarter past 2. Y para igual, el 30? Igual sería half. Por ejemplo, es half. No puede ser 30. No, no en la forma de, en esta forma no, vea. Por ejemplo, for 30 minutes. Solo for 30. Puede decir for 30. Eso. Puede decir 4:30, pero no puede decir 4:30, por ejemplo. El half va a ser en esta forma de ahorita, vea. Usted va a decir, es 4:30. Or it's 4:30, cualquiera de las dos. Los que están en este lado son los de la hora, los de la hora que está presente, o sea, la hora. En la hora que estamos, en la hora que estamos. En la hora que estamos. Y de esta mitad para acá es la hora siguiente. Exacto. Ajá. Ah, ok. All right. Mari, o sea, ahorita que ya estamos en la, casi a las 10. A las 9. Utiliza, casi a las 9, perdón. Uy. Casi a las 9. Ajá. Entonces utilizamos a quarter. It's a quarter to 9. It's a quarter to 9. No, no menciono el 8. Ahí no se menciona. No. It's a quarter to 9. Así es. Dios mío. Bye. Gracias. Very good. Mari, tenía pregunta y creo que Damari también. Mari? No, solo quería que me quedara claro. Se puede usar las dos formas. No ¿sí? importa cómo sea. Si yo puedo decir, por ejemplo, ahorita son las 8:45, más o menos. 8:45 p.m. ¿Sí? Y puedo decir, it's a quarter to 9. Exacto. Ah, ok. Cualquiera de las dos, Mari. Cualquiera que usted quiera. Solo que... bien dicha ambas, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos mezclar en el sentido de decir it's 8:15. No, eso no se puede. It's 8:45. 45. Or it's a quarter to 9. No podemos decir it's 15 to 9. It's a quarter to 9. Okay. Entonces usted va a decidir cuál va a usar. Por lo general, por eso le digo yo la hora tradicional. Siempre usamos la otra. 8:45. Ajá. Resulta más fácil. Yo tengo una pregunta. Dígame, Frank. Y creo que después va Damari. Lo siento, Damari. I don't know if you had a question. No, ya explicó lo que quería. Ah, vaya, vaya. Ok. Frank, dígame. Midnight es medianoche, ¿verdad? Sí. ¿Y mediodía? Midday. Midday. That's right. Ah. Pero se puede decir, si alguien le pregunta la hora, se puede decir midnight. Suponiendo, o solo se hace referencia a que se habla de algo del día, a la medianoche. Sí, por ejemplo, si usted me dice, teacher, ¿a qué hora se duerme siempre? Le diría, at midnight. ¿Se puede? Sí. Ah. Entonces entendemos que es las 12 de la noche, ¿verdad? ¿A qué hora se almuerza? Midday. Pero el midday, usamos más midnight que midday. Uh-huh. All right. Usted le pregunto, Frank, ¿a qué hora se almuerza? What time do you have lunch? Usted me dice, at 12 o'clock. All right, Bea, yes, Beita. ¿Y si son las 46, 47? Oh. Por ejemplo, las 9:47. Entonces, si lo quiere decir de esta forma o de la tradicional. Tradicional, de tradicional. It's 8:47. Ah, se dice 47. Sí, el O, acuérdese que es del 01 al 09 nada más. Ah, ajá.
Entonces lo pronuncio así, tal cual. Oh. Sí, si usted es así como bien puntual, usted me dice, it is 8:48. Y si lo digo en la otra forma. Cuente los minutitos que faltan. Usted me va a decir, it's 12:09, por ejemplo. ¿Verdad? Ay, no. Uh-huh. All right, very good. Okay, yes, Beita. I mean, Beita, Miss Ada. Adita y luego Mari, creo. Ajá. Fíjese que yo siento más fácil el otro. Claro. Este menchibolo. Sí, yo sé, Adita, yo sé. Yo sé que es menchibolo un poquito. Pero puedo usar el tradicional. Sí, pero fíjese, sí, Adita, pero sabe que ahora lo voy a torturar un poquito. Porque hoy toda la clase vamos a usar esta hora. Esta es la que le estoy enseñando. Pero sí, yo sé, pero no se preocupe, lo vamos a practicar, ¿verdad? Para que usted se vaya sintiendo más cómoda. Ahora, afuera de la clase, usted diga, it's 8:48 y ya, ¿verdad? Olvide a Miss Jessica. La idea es que usted tenga como la otra referencia de cómo poder expresar la hora, Adita, oye. Ok. All right. Thank you. Mari, no sé si tenía, you have another question, Mari. Sí, perdón, tengo la duda. Es que la Bea nos hace preguntas así, entonces queda la duda. Claro, no está la duda. No, oye, la Bea. It's Bea's fault. All right, okay. Es que ella dijo en la forma tradicional, por decir 8:47, es 8:47. Sí. Pero y esta otra forma tiene, ¿cómo se diría? ¿O solo tiene que ser exacto? No, por eso le decía yo a Bea que, por decir, son las 8:47, usted me diría, it's 13, o los minutos que falten para llegar a las 9, Mari. It's 13:09, ¿verdad? Entonces yo entiendo que son las 8:47. Ah, ya. Yeah. Ah, ok. Sería de contar exacto los minutitos que faltan para llegar. Yes. Ajá, ay, ahorita son, según mi computadora son las 8:49, entonces si lo quiere decir en la hora que le acabo de enseñar, usted me diría, it is 11:09. Y para hacer esa conversión, gran poder, y uno con sueño. Se le quita, Mari, se le quita el sueño, te lo prometo. Ok, hoy sí ya entendí. All right. Gracias. Okay. Entonces, por lo general, usamos la hora tradicional, por eso yo le digo la hora tradicional. Ahora, por cuestiones de que yo necesito que ustedes tengan el conocimiento de esta otra forma, hoy por hoy vamos a usar la difícil, digamos, ¿verdad? La enchivolada que dice Adita. All right, pero ya después usted use la tradicional como usted quiera. All right, very good. Okay, any more questions? No questions. Roxy, no questions. Chiqui, no questions. Laurita, Ede, Jazz, Diana. All right. Estamos bien. Ok. Me preocupo cuando no hacen preguntas porque de repente no sé si you don't understand o si you understand everything. All right. Ok. So let's check this then. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer una practice. Ok. Solo quería consultarle. Yes. Diana. ¿Alguien me habló? No sé quién me habló. Miss Diana. Diana. Okay, Diana, what happened? You have a question. Permito. Es mi micrófono, lo tengo mal, perdón. Siempre se antepone entonces los segundos antes de la hora, se dice. Los minutos, los Diana, sí, los minutos. Minutos y después la hora. Exacto. Sí. Ah, okay. Excellent. Very good, Diana. Thank you. Very nice. Okay, so let's go on here. A ver, voluntarios. Frank, excelente. Frank, what time is it? I know, mire, Frank, ya la vio. Ya está. Vaya. What time is it? Es así. Quarter to one. Seguro, Frank. No, I'm sorry. Five. It's 5:09. 5:09 or solo five past nine, Frank? 5:09. Thank you. Excelente. ¿Sabe que Francisco acaba de hacer eso? Obviamente a propósito, ¿verdad, Frank?
El pa, no podemos llevar los dos en una misma. All right. Excelente ejemplo, Frank. Very nice. Past nine, ¿qué dijo? It's ¿cuál five, era la respuesta? It's 9:05, Adita. No lo puedo escribir. ¿Por qué, Adita? Ahorita se lo pongo. Vaya, Adita, mírelo ahí. Ah, it's 5. Espéreme, Miss. Sí, yo lo dejo ahí, no se preocupe. Ahí está, it's Adita. It's 9:05. Así es. Gracias. Thank you, Miss. You're welcome. A ver, Charlie, voluntario. Excellent, Charlie. Ajá. Hey, yo puedo ir. ¿Cuál es? Esa que está ahí, Charlie. Okay. Él iba pasando. Yo sé. Ahí no me puedo concentrar, dígale. Ay, te it's 10. ¿Ten? Ah, no, la, no se vale. La mía Anita está ganando. No, ya no me va a decir, vaya. Ok, it's 6, 10 pass. No, past 10. Past 10. ¿Pero cuántos minutos pasaron, Charlie? 10. Yes, it's 10? Past? 10 past? 6. 6. Excellent. Okay. Yes, mire, no, Adita, usted me mintió. Usted no está enchivolada. Usted sabe súper bien lo que me está diciendo, Adita. No, pero a veces me enchivolo. Mire, ¿me hola. Puede poner la respuesta allí, por claro, favor? Claro, Adita, ahí viene. Lo que pasa es que si lo aprieto dos veces, sale la respuesta antes de tiempo. It's 10 past 6. Yes. Espérame, no lo voy a quitar. Past 6. Thank you, Miss Jessica. You're welcome. All excuse right. Excuse me, please. No, no se preocupe. Adilio, vamos. Ahorita vamos con todos los compañeros. Después las compañeras. Ajá, Adilio. Ay, señor. Ay, señor. Ay, ajá, Adilio. Qué bonito estás. It's 5:15. Excelente, Adilio. Súper. It's 5:15. Yeah, very good. Ede. Ede, no pida copia a Zoe, ¿ok? Ede, what time is it? Híjoles, hasta yo. It's 2:20. Excellent. Very good, Ede. Very nice. All right. Very good. Okay, entonces hoy vamos con... Vamos a ver con Roxy. Ajá, Roxana. A ver, ahorita Roxana, ajá. Roxy, su micrófono, Roxy, oye. Eleven. No. Quiero ver. 11, no. 25. Past 11. Excellent, Roxy. Super. Yay, Roxy. Very nice. Thank you. Edith Lorena, yo veo que tiene ganas de contestarme en la otra. Very nice, Edith. Thank you. Ajá, Edith. What time is it? It's 3:30. No. 3:30. Acuérdese que son primero los minutos, Edith. 3:30. Sí, sí, solo que acuérdese que en lugar de decir 30, vamos a decir half, Edith. Half past 3, ¿ok? Half past 3. Excelente. Aquí se lo pongo para que lo vea bien ahí, Edith, ¿ok? It's 3:30. All right, very good. Mari, are you ready, Mari? What time is it, Mari? Yes, okay. It's 25. No, no, no. See, it's 25:08.
Excellent. Very good. Nice. Thank you. Diana, what time is it, Diana? It's 22:06. Very good. All right. 22:06. Very nice. Jasmine, what time is it? Quarter to 5. Excellent. It's 4:45. Very good. Bea, are you ready, Bea? Yes. All right. Yes. Mm-hmm. Yeah, see? Yeah, what time is it, Bea? It's 10 to 12. Yes, it's 10 to 12. That's right. Thank you. Laura, what time is it? It's 5 to 4. Excellent. It's 5 to 4. Very good. And Damari. Ah, no, Damari se salvó. All right. A ver, hágame un favor. Tómenle foto a esto y de paso lo suben al grupo porque Adita lo necesita en el grupo, please. Por favor, thank you, Miss Jessica. You're welcome. Ok. ¿Está bien, no? Ok. ¿Finished? No. Ok. Finished now, everyone? Yes. All right, okay. So, what are we gonna do? All right, como estamos ahorita tratando de practicar esa nueva forma, entonces, cuando se vayan a los grupos, all right, necesito que me pongan, que escriban la hora, así como en el ejemplo que estamos haciendo, ¿verdad? It's 7:45, en el caso, pues solo escribir el número 7, ¿verdad? Pero lo demás sí lo va a escribir en letra. It's 15:02 or it's 10 past, como usted, la hora que usted está trabajando ahí, ¿all right? Eso vamos a hacer ahorita. Ya lo mandaron, Miss Jessica, perdón. Miss Jessica, ¿puede alguien mandarlo del reloj? Ya lo mandaron, Adita. Ah, no, pero la rueda del reloj y la y con los colores y todo eso. Ah, vaya, ya se lo mando. Lo tiene. Gracias. Ya se lo mando. Gracias. Esto, Adita. Esto sí, quiere. Eso. Sí, eso. All right. Si me es que para repasarlo. Claro, definitivamente. ¿Alguien le puede tomar para que Adita? Excelente, ahí está Adita, ya. Gracias, muy amables. All right, thank you very much. You're very welcome. Okay, let's go now to your groups, please. All right, and let's work on this.
Hello. Hello, Miss. Hello, nos sentíamos abandonadas con Miss Mari. Oh, no. All right. A ver. All right, guys, voy a tomar asistencia a Adilio Hernández Polanco. Adilio. Hi, Miss. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Diana. Present. Thank you. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Marisol Chinchilla de Rivera. Adita. Oh, there she is. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Frank, thank you. All right, guys, very good. So let's continue here. Let's check this, all right? So you can tell me what time is it. Oops, all right. So, Charlie, what time is it, number one? Charlie, your microphone is off. Sorry. 5:11. Excuse me? It's 5:11. Thank you. All right, very good. Thank you. Chiki, what time is in number two? 4:25. Excellent. Very nice. Adilio, mire que fácil. What time is it in number three? Adilio, no se vale. It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. Perfect. Very good. Maria Jose. Ajá, Maria Jose, what time is it in number four? It's 25 to 2. Excellent, very nice. What time is it here, Laurita? Number five. It's 5:09. Excellent, very nice. Thank you. Bea, what time is on number six? A quarter past two. Yes, no. Very good, that's okay. No. Damari, number seven, Damari. It's 20 past three. Thank you, very nice, thank you. All right, let me see here. What about Mari? Aha, Mari, number eight. Number eight is, it's 10:09. 10:09, thank you. Yep, very good. And Jenny, what time is it on the last one? It is 20:01. Perfect, very good, guys. Thank you so much. You see, that's not tan enchibolado al final, all right? That's very easy, all right? The more you practice it, then the easier it is, all right? Or the easier it gets. Very good. Let's go back to your book now. All right, now here, hold on, give me a second. Jessica. Hola. Fuera bonito que hubiera un reloj in English con las letters and numbers. Ya. ¿Cómo, Adita? O sea, un reloj. Sí. One o'clock. Con letters. Ajá. In English and numbers.
Ah, ¿sí? Se lo voy a buscar, Adita, oye. Vaya. Ok. Very good, Adita. Thank you. Very nice. All porque right. Así no me costaría. Ah, me diría... pero no le cuesta. Si yo vi que usted las contestó, súper chévere. Sí, pero ya le estoy hallando. Claro. All right. Very good. Thank you, Adita. Ok, so let's work on this right now. No nos vamos a ir a ningún grupo ahorita. Look at the agenda of Mrs. Robles here and then answer these questions. Question number one, question number two, and number three. Ahora, cuando me conteste, le voy a dar un tiempito para hacerla. Cuando me dé la hora, no me la voy a dar en la forma tradicional. Esa hora no se vale. No se vale. All right, so let's work on questions one, two, and three. What time, Miss? No, what time? Y ahí, Miss, responderíamos at the West Company. What time is the video call with the West Company? It is at. It is. A at, okay. Two, a la hora que sea. Very good. Okay. No entendí, Miss Jessie, please. Okay, no se preocupe. A ver, cuando ponga la respuesta, Adita, va a poner, por ejemplo, aquí dice, what time is the video call with the West Company? Quiero respuestas completas y se la van a poner así. The video call. That. It is at. That. Y pone la hora. It is. Ah, okay. Pero con la hora tradicional no, Adita. Es la hora con la que acabamos de aprender hoy. Ah, okay. Las horas de las clases de inglés. ¿Sí? ¿Perdón, Adita? ¿Puede ser una hora inventada? No. No, porque es basada en la lectura que está anterior, Ada. En la página 33, mija, Adita. Sí. Uh-huh. Ah, ok, ya. Yeah. Thank you. Ay, Dios mío, Cayuca. That is 7:15. That is 7:15. No sé cómo se hace. Sería conforme a la agenda. Yes, Adita, yes. Ah, okay. Thank you. Uh-huh. Ah, call with the West Company. Ah, 8:30. 8:30. That is... Mm-hmm. Quiero ver aquí va a quitar el workshop. Ajá, 9. That is. Okay, Miss. 9:00. Y aquí sería what time doesn't the company close. All right, everybody's finished. Yes, excellent. All right, very good. Let's see. I have a question, teacher. Yes, what's your question? Por decirlo así, la traducción de la última, de number three, dice que a qué hora se cierra la compañía. Algo exacto, así, a qué hora cierra, ¿sí? Uh-huh. No sé si tendría que ser a las 6:00 o a las, porque no veo en la conversation o en, no, perdón. En la agenda. ¿No está en la agenda? ¿No está? Bueno, si ella se va 5 a las 6, podríamos deducir que cierran a las 6. Si usted quiere, póngale las 6. Okay. Thank you. Pero ¿sabe qué? No, mejor no me pongan hora. Bueno. Veamos, revisemos, a ver cómo nos queda la primera. What time is the video call with the West Company, Bea? Vea, vea, sí,
Okay. Okay, it is at half past eight. It is half past eight. Yes, yeah, very good. Nice. Thank you, Beita. Usted escoja a alguien for number two. Okay. Maribel. All right, Maribel. What time does the workshop with the research department start? Okay. Thank you, Bea. Okay. Con mucho cariño, dice Beita. It starts at 9 o'clock. Okay, very good. Thank you. It starts at 9 o'clock. Very nice. Let's see. Mari, can you choose someone else for number three? Is that Mari? Okay, the Mari, very good. Why, Miss Mari? I love you. It's 6 o'clock. What time does the company close? Maybe it's 6 o'clock. Okay, all right. So it podríamos poner nada más. It is, I mean, it closes, ¿verdad? It closes at 6 o'clock. Es como cierra a tal hora. It closes at. It closes at 6 o'clock. Yes, that's fine. Very good, Damari. Very nice. Excellent. Very good. We're gonna erase this. Very good. Okay. Next one here. Let me see, María José. María José, ayúdeme a leer number, el cuadro primero. Usted me lee la pregunta y Laurita me lee la respuesta. De cada la pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. All right, very good. What time is it? It is. Yes. It's 1:08. It's 1:08. Yes. Okay. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. Excellent. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. Perfect. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Excellent. Very good. Thank you. Yes. What time do employees leave? All right. Employees. Very good, Laurita. Very nice. Thank you, Jose. Very good. Okay. Look at the answer. Answer number three and answer number four. It says at about. El at está in brackets. At about 6:48 a.m. Or number four. Dice usually around 7 or 7:30. Quiere decir que cuando usted me dice, por ejemplo, ¿a qué hora llega su trabajo? Usted me dice at about 6:30. Es no exacto, puede ser 6:20, 6:35, 6:40. Entonces es una hora aproximada. Usted es como decir en español más o menos a las 7:30. O cuando decimos en español, ¿a qué hora llega el trabajo? Como a las 6. Ah, es otra forma de. Exacto. Okay. Entonces yo entiendo que a veces está un poquito antes y a veces un poquito después. ¿Verdad? Entonces correcto. Cuando decimos at about es como a. Como a tal hora. At about. Right. Okay. Excellent. All right. Entonces, seguimos aquí en el grupo principal. Necesito que completemos esto. Number five. Complete the questions using what time and do or does. Tiene que leer cada una de estas. Depende de lo que dice acá, usted va a poner o what time o va a poner do or does. ¿Ok? Les doy un ratito, okay, vamos terminando y me van a avisar. Sería en grupo. No, Adita, ahorita solita. Ay, pero usted puede, Adita.
Yes. Okay, miss. Y lo intentaré. Intentation. Okay, Adita. Lo dije bien. No, se dice I will try. Ya ves. Pero casi, casi, Adita. I will try. Excellent. Así. Yes, perfect. Okay. Ay, mis Jessie, me estoy durmiendo, mamita. Perdón. Dios mío. Bueno, vamos a ver. Tengo que hacer a there. Uy, qué feo ese animal. There is on recruitment of new employees. Let's meet for the meeting Wednesday. Right. All right. Miss Jessica, I have a question. It's necessary use do or does in those questions? There is a recruitment of new employees on Tuesday, really? Yeah, because it's a question, you need to make
like a complete question, Chiqui. Like you're gonna say what time da 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 or what time da da da. What time that or what time do? But all of the answers are questions. Right. So we have to use what time and do or das. Like for example, this one, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really, what time does it start? Okay. I get it. I'm sorry. No, that's fine. No, it's perfect. Está ahí. All right. Súper fuerte, mi Jessica, aquí. Mándeme. Está lloviendo súper fuerte aquí. Oh, really, Anita? Oh, it's not raining here today. It's actually nice. All right. A ver, volunteers, who wants to do number one? With the... Okay. Yes, please, tell me. What time do it start? Jenny, perdóneme. Please repeat. What time do it start? No. What time, see? Okay. What about the auxiliary? Does. Yes, what time does it start? All right. It starts at 9 a.m. Perfect. Very good. Number two, Ede, can you do number two, please, Ede? Okay. Toda la... Yes, la everything. Frase o la... Okay. Let's meet for the meeting on Wednesday. Mm-hmm. Great. What time do you arrive? Excellent. I arrive at 8:15 a.m. No, esa hora no me gusta, Ede. Iba bien con todo lo demás. I'm sorry. I arrive at a quarter past eight. Excellent, Ede. Very good. Nice. Thank you. Como vos, all right. Eso yo. All right, very good. Let me see. Number three, ¿quién me ayuda con number three? Me? Okay. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? Mm-hmm. It opens at 10 to 7. Excellent, Chiqui. Very good. A.M. Okay, very good. Excellent. Nice. Thank you. All right. Who's doing number four? Alguien más dijo me. Otra compañera, but I don't know who it was. Me. Edith? Me? Yes. Okay. Can you do number four? Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Excellent. Around 7:25 p.m. Excellent, Edith. Excellent. Very nice. Super. Great. Very good. What about number five? Who's going to do number five for me? Me. Okay. Amanda has to chase some reports to many departments on Monday. And what time does they open? Does they Maria Jose? No, do. I'm do? Sorry. Uh-huh. Do they open? They open around
half, half to seven, no, to eight. Half to eight, okay. Uh-huh, yes, half to eight. Or eight, no, or five past eight. Excellent, very good. Or five past eight. Very good, guys. Thank you. That was super nice. All right. Okay, do you have any questions? Yes, Veita. Porque en el número tres, what time does? It's photocopies, it. Photocopy center. Es objeto. Sí, solo es uno. Solo es un lugar, vea. Ah. Si dijera photocopy centers, Veita, entonces sí fuera do. Photocopies. Ah, okay. Photocopy centers. And what time? Restaurants. Perdón, vea, del restaurant me decía. El número cuatro. Yes. Do. Sí, porque el restaurant se vuelve day. Ajá. Five is do, too. Yes, because it's day open. Because day. That's right, uh-huh. Yes. Mm-hmm. What time today? Okay. Very good, Bea. Any other question, Bea? Mm-hmm. Mm-hmm. No. You're okay? All right. Vamos a hacer, tenemos unos 10 minutitos. Vamos a aprovechar 10 minutitos. Los voy a mandar a los grupos y solo para, no tienen que escribir nada. Traten de hacerlo nada más como questions, all right? Háganse preguntas como what time do you get up, ¿verdad? O what time do you start work. Miss, hola, perdón. Yo no me quiero quedar con la duda como vea también. Sí, en la número cuatro uh-huh. La pregunta de restaurantes, ¿verdad? Sí, entonces ahí usamos do. Sí. Pero, what time do? Entonces mi duda es, ¿por qué se utiliza do? Si yo eso lo entiendo yo así, ¿verdad? Uh-huh. Que restaurant se refiere a un objeto, a eso. No. Siempre cuando Frank sea uno, va a ser it. Pero si es restaurants, si es dos o cinco o cien, se vuelven they, aunque sean objetos. Aunque esa duda la tenía yo. Yo pensé que siempre objeto era objeto. No importando si fueran plurales o singular. No, acuérdese que el it es para objeto o animal singular. Pero singular. They es para objeto, persona y animal. Media veces plural, se vuelve they. Ok. Sí. Gracias. Excellent, Frank. Very good. Thank you. All right. Entonces, nos vamos a ir a los grupos solo para hacer una práctica. Puede preguntarle cosas de rutinas diarias o del trabajo. Y, por ejemplo, yo le pregunto a Mari, what time do you receive your English class? Y Mari me dice, I receive my English class at 8 o'clock. All right, traten de hacerse abarcar que unos 7 minutitos, pregunta ella, con la hora que acabamos de aprender hoy. All right, no la tradicional, no, póngase multa entre ustedes, all right? Yes? Okay. Está yuca. Charlie, ¿qué le pasó?
Veita, what happened? Me desconecté. Veita, ahí voy, ahí voy. ¿Con quién estaba, Bea? Con mis Edith. Edith Lorena. O sea, las 5. ¿Y Michelle? Ah, no. No sé. Ahorita veo. No, no, bueno, no sé.
Hello. Hello, teacher. All right, hello. Very good. Hello. 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 All right, let's see. Damari, ¿a quién le preguntó? As Mari. Ah, oh my goodness, miren la coincidencia. A ver, Damari, ask the question and Damari, you answer, please. I mean, Damari, you ask the question and Mari, you answer. Okay, Mari, what time do you get up every day? Mm. I get up at 5:15. Oh, okay, perfect. Very nice. Thank you. Let's see. Laurita, who did you ask? Laura? My partner is Jenny. Okay. No sé cómo le pregunté. No sé cómo se dice. I ask, what time do you go to the church? Ah, okay. What time do you go to church? Uh-huh. ¿Tengo que decir yo la respuesta? No, Jenny te lo va a decir. Jenny lo va a decir. Ajá. Okay, okay. Okay. I go to the church at 8:00. Ah, oh, very nice. Se salvó porque era o'clock. Yeah. Adilio, ¿a quién le preguntó a Adilio? Who did you ask? Me olvidaba el nombre, perdone. La dice a mí, perdón. Jasmine, le pasó a Adilio, all right. Casi no le sé pronunciar su nombre. le preguntaba, what time he prays every day. What time do you pray? Ah, oh, what time do you pray every day, Jazz? I usually pray before I got to sleep. Okay. And also in the morning. Ah, very nice. Okay, very good. Okay, thank you. All right, guys. Voy a tomar la última asistencia. Jazz, hoy me acompaña usted un ratitito, oye. Okay. Y el lunes se queda Eve. All right, very good. Okay, Adilio Hernández Polanco. Present, Miss. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Thank you. Paola Giselle Guardado Ortega. Ana Carolina Campos, viuda de Ruano. Adita, Marisol Chinchilla de Rivera, Edith Lorena Martínez de Sandoval, here, María José Alfaro de Hernández, present teacher, Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez, present, Edgar Edenilson Meléndez Rivera, present, Laura Noemí Rivas Rivas, present, Katherine Michelle Mejía Hernández, Jenny, present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Francisco Antonio Renderos. Present, Miss. Super. Thank you, guys. Thank you so much for being with me one more week. Now you can work on homework 13. All right. Pase un buen fin de semana. Descansen. All right, I'll see you Monday. Cuídense mucho y no se les olvide el inglés. All right, bye. 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 Bye, everyone. Bye. 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 Bye, teacher. Happy weekend, everybody. See you Monday. See you Monday, Maria Jose. Rest. Bye, Jenny. Bye, Frank. Bye, Diana. Bye, Adita. Bye. Bye-bye. Bye, Jenny. Bye, Diana. Goodbye. Bye, Adita. Bye now. See you Monday. Yes, Adita. Bye. See you Monday. Okay. Bye-bye.
All right. Hi, Jazz. How are you? I'm great. Yes, I know, Jasmine. Yo no voy a hacer que se despele, imagínese. A ver, Jasmine, no sé si hasta ahorita tiene alguna pregunta, alguna duda que le ha surgido en el camino. Creo que más que todo con las WH questions. Ajá. Porque he notado que en algunas usamos do and that, ¿sí? Pero en otras también podemos usar el verbo be. Entonces, sí. No sé en qué momento se usa el do o el that y en qué momento tengo que usar be. Uh-huh. Ahí el verbo be, ahí me confunde un poquito. Sí, vaya, fíjese que para ambos casos ya siempre estamos en el presente simple, ¿verdad? Cuando decimos is, am y are, siempre estamos hablando dentro de un presente simple. La gran diferencia, sí, del verbo be con el do y el does es que el do y el does son verbos de acción, ¿verdad? Entonces, esa es como su gran referente. Si usted ve un verbo de acción, su pregunta va a llevar do o does. Si usted está nada más por decirle algo, está preguntando dónde está Jessica. Estar no es un verbo de acción, ¿verdad? Entonces le pregunta, por ejemplo, a Marisol, le dice, where is Jessica? ¿Por qué is? Porque Jessica no es un verbo. Is es un verbo, pero no de acción. Entonces es de lugar, ¿verdad? ¿Dónde está? Por lo general, solamente cuando hay un verbo de acción, ocupamos do, estás. Así y es. Y los demás, todo lo demás. Es is, o am, o are. Entonces, la diferencia es eso, es identificar si en su pregunta usted va a usar un verbo de acción. Por ejemplo, si usted me dice, Jessica, ¿dónde vive? Vivir es un verbo de acción. Entonces, no me va a decir, where are you? Ajá. Sería, where do you live? Exacto, exactamente. Si usted hace la pregunta, where are you live, está mala, ¿verdad? Porque el are con el live no se llevan bien. Entonces, es where do you live, ¿verdad? Ahora, si usted me dice, ¿cómo está Jessica? ¿Cómo está ahora? How are you? Exacto, porque el you no es un verbo. El are sí, pero es un verbo. En este caso estamos como de condición, ¿verdad? De cómo se siente, pues. Entonces, ahí usamos el are, ¿verdad? O el verbo be, en el caso que usted esté preguntando, ya sea is, am, or are, dependiendo de la conjugación. ¿Y cómo se llaman los, cuando a veces ponemos, por ejemplo, el that o el to, cómo se llaman esas palabras? El that es un artículo, artículo indefinido, sí. Ajá. El to, el in, el on, dependiendo, son preposiciones, a veces de tiempo y a veces de lugar. Se me olvida cuándo utilizar el in, el on y el at. All right. De hecho, sí, esa clase nos toca verla. Ahorita le digo. Porque en estas clases pasadas que hemos estado preguntando, y yo, no sé si poner el da, no sé qué, da y como lo que continúa en la pregunta. Sí. Entonces, Sí, de hecho, sí, ya acabo de revisar. El lunes nos toca ver las prepositions of places. Entonces, ahí ya vamos a ver el in, on, at, pero para hacerlo como ya, para darle como el adelanto, ¿verdad? El in, Jasmine, es cuando usted está dentro de cuatro paredes. O en el caso, si yo le digo, I am in El Salvador, no son cuatro paredes, pero son fronteras, ¿verdad? Entonces, estoy dentro de algún lugar. Usted está en el baño, usted dice, I'm in the bathroom, ¿verdad? Porque está dentro, ¿verdad? El on es siempre que está sobre una superficie. Llámese mesa o llámese calle,
¿verdad? Entonces yo le puedo decir, el Banco Agrícola está on Roosevelt Avenue o Street, lo que sea, ¿verdad? On, ¿por qué on? Porque el banco está sobre la calle. Este es el banco y esta es la calle, ¿verdad? Entonces, ¿y cuando se usan los días de la semana? Ah, ok. ¿Se acuerda que hace un ratito le dije que in, on, at son preposiciones, ya sea de lugar o de tiempo? Entonces, cuando decimos on Monday, es la misma preposición, pero es preposición de tiempo, no de lugar. Ah. Aunque son las mismas, pues, pero el nombre cambia. El uso cambia. Uh-huh. Este también lo vamos a ver, no sé si martes o miércoles. Otra semana igual, cuando decimos cuándo voy a usar in como preposición de tiempo, cuándo on y cuándo at. Entonces, sí se abarca todavía eso en este módulo, ¿verdad? Pero sí, entonces si hablamos de lugar, in es dentro de algún lugar, ¿verdad? Como sobre y at es como, ¿y dónde estás? Por la parada del bus, dice uno, at the bus stop. At. Es como más general. Ate. Solo, ¿no? Solo ate. Okay. Sí. Ah, pues creo que esa, más que todo era eso, lo de la WHA question, que me confundió un poco de cuándo sale el do, does y el be. Sí, creo que eso era. Está bien, Jazz. Ahí creo que solo eso mismo. Está bien, vamos bien entonces. Okay, very good. Cualquier cosa ahí estamos. Oye, cualquier otra pregunta, con mucho gusto yo le ayudo. All right. Gracias. Very good. Muchas gracias. No, a ustedes por estar aquí. All right, así es que el lunes dígale a Ede que le tocó. Vaya, le voy a decir all que right. Saque el cuestionario que tiene. Sí. Ay, Dios mío, vaya. Ok, Jasmine, pasen un buen fin de semana, descanse, ¿verdad? Gracias. Y disfrute la pancita. Ay, sí. All right. Ya me duele mucho la espalda. Ay, yo me imagino. Sí, hay un momento en que ya no se puede. Sí, ya me empieza a costar dormir. Sí, es cierto, y de ladito, ¿verdad? De lado ni de ladito, porque se me meten las esquinitas. Ajá. Como que me separara en la cama y me empujara. Ajá. Ay, no, viene tremenda como Ede. Ay, sí, cabrón. Eso me aflige. Sí, yo sé. Ay, no. Vaya, pues Jasmine, sí, descansen sí, entonces. Gracias. Se les quiere mucho. Okay. Nos vemos el lunes. All right. Bye. Bye.